llegamos a Lima, Perú. A Lima son las 18:02. Hace 21 grados y el cielo está límpido. A Roma a la 1:02, pero ya del jueves 18. Hace 18 grados y el cielo está parcialmente nublado. Y ahora las noticias de Perú. La clase media disminuyó en 7 regiones del país. Entre el 2011 y el 2014, casi 40.000 personas pasaron a ser vulnerables, mientras que en 4 regiones creció del 1%. ¿Sí? Lo informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Y su director ejecutivo señaló: esto es una clara consecuencia de la desaceleración económica que sufre el país. Las regiones que disminuyeron su población de clase media fueron Cuenca Bélica, Pasco, Amazonas, Piura, Ucayali, Cajamarca y Madre de Dios. En tanto, en el mismo periodo, las regiones Ayacucho, Tumbes, San Martín y Junín, la clase media creció casi el 1%. A la licitación del gasoducto sur se presentó uno solo. Para hacerse cargo de la construcción del gasoducto sur peruano, el megaproyecto de 4.000 millones de dólares que Proinversión licitó ayer, el único consorcio que se presentó es el formado por Odebrecht y Enagás. Atrás quedaron los intentos de la norteamericana Energy Transfer y del consorcio gasoducto peruano del sur de prorrogar al menos de 15 días la apertura de los sobres con las propuestas técnicas y económicas sobre el megaproyecto. Sí, la música del Perú. Y escuchamos al grupo Zen y el tema Desaparecer. Vamos. Solo escuché el
en Radio Roma Futura.it, en Dialogando con Latinoamérica, era la música del Perú. Era el grupo Zen y el tema Desaparecer. Te recordamos que escucharnos en diferido, en podcast, debes escribir Dialogando con Latinoamérica, Spreaker, y te aparecerán todos nuestros programas, o pedir la amistad a nuestro perfil Facebook Dialogando con Latinoamérica. Entonces ya sabes, Dialogando con Latinoamérica, Spreaker, o la amistad a nuestro perfil Facebook. Y hablando de Facebook, sí, ahora vamos con los cumples de nuestros amigos del perfil Facebook Dialogando con Latinoamérica. Dale, pedimos también la amistad. Y comenzamos. Jueves 11. Victorio de Silva, Enzo de la Croce, Sarina Viraghi, Stefano Di Traglia, Silvestro Faquín y Andrea Alina. Viernes 12. Daniela Versetti, Marcia Reguzzoni, Tina Pericia, Loredana Magliocchetti, Miriam Rizzo, Mari Clasetto, Alfredo Burgio, Verónica Russo. Sábado 13. Silvia Lagarini, María Inés Costa, Antonio Rosati, Francesco Geraci, Serena Salvi, Le Maison de Profum, Enrica Gamba, Antonella Anto, Evelyn Stone y Alessandra D'Amico. Domingo 14, Gabriele Veneziale, Lena Zilli, Marco Morando, Angela Filangieri, Giuseppe Antonioli y María Tea Chiodino. Lunes 15. Mariangela Capobianco, Piero Latino, Francesca Martino, Jorge Aracena Silva, Giussi Trovato, Vito Introna, Donatella Catta y Valentina Viola. Martes 16. Daniel Vega Gómez, Lilu Orsán, Simone Fumasoli, Anna Rita, El Banco de Locazioni, Pasquale Solano, Paola Aversa e Vincenza Pazzini. Miércoles 17. Gran guitarrista y amigo Massimo Bizzarri, que lo llamamos siempre Bizzo, Maya Valentino, Francesca De Luca, Pierluigi Cantarelli, Giulia Sinibaldi, Rodolfo Sala, Loretta Coppola, Laura Randazzo y Lara Costa.
Recuerden que la vida es bella y no interesa cuántos años cumplen. Lo que realmente interesa es el cariño y el entusiasmo con que vivirán este nuevo capítulo de vuestra vida. A todas y a todos, muy, muy feliz cumple. Ahora sí. Ahora sí, nos vamos al aeropuerto del Callao a tomar el avión. Dale, vamos. La gente